Vamos a seguir, porque si ya es grave todo lo que ha relatado el señor Timmermans, miren la siguiente noticia. Dice, así creó Armengol su coartada por la trama de mascarillas del PSOE. Lanzó su plan tras ver que perdía el 28M. La UCO prueba que las fechas de contratación y reacción del gobierno balear no encajan en absoluto con la versión dada por Francina Armengol. Según su versión, ella actuó antes de salir del gobierno y en cuanto tuvo conocimiento de que la venta de las mascarillas por parte de la trama del PSOE había sido una farsa. Lo cierto es que todas las fechas recabadas demuestran que no hubo ninguna reacción hasta que Armengol no fue consciente de que tenía altas probabilidades de perder el gobierno. El paso definitivo lo dio el mismo día de la investidura de la nueva presidenta autonómica del PP. Y para colmo, ni siquiera en ese momento se presentó una denuncia. El gobierno de Francina Armengol tuvo pleno conocimiento del alcance de las investigaciones judiciales el 13 de julio de 2022. En esa fecha, la Fiscalía Anticorrupción comunicó al gobierno de Baleares su diligencia de investigación 10/22 y le solicitó copia de toda la información en su poder respecto al expediente SSCCM226/20, el caso de la trama del PSOE de venta de mascarillas. La documentación fue entregada unos días después y hubo que esperar hasta el 20 de marzo del 2023 para que se remitiese un escrito a la empresa Soluciones de Gestión de la trama del Partido Socialista. Esto es Armengol. Esto es el PSOE, amigos. Si es que, claro, si no hizo nada, señora Armengol, si Coldo contactó con ella, si sabía que las mascarillas eran defectuosas y la señora Armengol no hizo nada y además les pagó blanco y en botella, señor Trejo. Leche. Armengol, mejor. Sí, no, estaba pensando por hacer una pequeña comparación, ¿no? Porque, claro, aquí el Camp PSOE contra Ayuso, contra el señor que vive con la señora Ayuso, a la postre su novio, ¿no? Que si ha engrosado su patrimonio, que si tienen más pasta o si tal. Pero nos estamos olvidando del jardinero de Mallorca, que pasó de facturar 54.000 euros a 4 millones de euros durante el tiempo que su señora estuvo en la presidencia. Pero al hilo de lo que comentaba usted hace un momentito, y con razón, esta mañana la señora Armengol ha dicho, si tengo que pasar por la comisión de investigación, paso, pero estoy pendiente de lo que me asesoran los servicios jurídicos. Y ella ya se ha puesto de perfil en varias ocasiones. ¿Por qué se pone de perfil en varias ocasiones? Porque ella intuye que ha cometido un delito y que tarde o temprano el Supremo va a pedir un suplicatorio. Claro, lo que pasa es que cuando el Supremo decida pedir un suplicatorio, pues aquí las ranas pueden haber criado pelos, ¿no? Porque sí que es verdad que, como decía Timmermans, yo no creo que estemos hablando del caso Coldo, del caso Armengol, de Víctor Torres, estamos hablando del caso Sánchez. Estamos hablando del caso Sánchez porque fue Sánchez, a través de su fiscal general del Estado, quien paralizó la demanda de la Fiscalía contra esta serie de personajes. Claro, ¿qué cantidad de pruebas se han perdido aquí desde mayo del año pasado, cuando se paralizó la querella que iba a presentar la Fiscalía? ¿Quiénes son los que han destruido las pruebas? Coldo, Ábalos, la señora Gómez, el señor Sánchez, los que están en República Dominicana, que han visto aparecer hoy por allí el AUCO y estaban con los pelos de puntas y nerviosos. Pues muy curioso todo esto, ¿eh? Muy curioso, ¿eh?